migratorio fluvial, tuvo un flujo migratorio de 5.147 viajeros, y el puesto de control migratorio aéreo Vázquez Cobo tuvo un flujo migratorio de 6.247 viajeros, siendo el de mayor flujo migratorio durante el 2020, de acuerdo a la atención que se hizo a los ciudadanos de los vuelos charter y que se atendieron durante el cierre de frontera. Se adelantaron 159 verificaciones migratorias, en las cuales se logró verificar la condición migratoria de 292 personas naturales y se verificaron 79 personas jurídicas. Fueron sancionadas 18 personas naturales, de las cuales 11 de ellas fueron sancionadas durante la pandemia. Se ejecutaron 2 deportaciones y 3 expulsiones. Mediante la solidaridad de los funcionarios se logró brindar ayudas a más de 1.252 personas, quienes se beneficiaron con mercados, insumos médicos, materias primas y elementos de salud para poder afrontar la pandemia. Durante la vigencia de 2020, se presentaron 2 proyectos a los entes territoriales en el Comité de Orden Público y Seguridad Ciudadana, con el fin de que fueran financiados con recursos FONSEP por valor de 111 millones. El segundo proyecto fue presentado a la Alcaldía de Puerto Nariño por valor de 26 millones, donde se solicitaba elementos de seguridad y combustible para el funcionamiento de la patrulla fluvial. La primera gestión que realizó la regional fue la programación y participación en el simulacro de atención a paciente con COVID en el puesto de control migratorio fluvial. Se realizó la respectiva publicación de toda la información remitida por la sede nacional en pendones, en EPAs alusivas a la prevención e información del coronavirus.